Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Con la limpieza de 1.641 metros de extensión, Empresas Públicas de la Ceja busca mejorar la capacidad hidráulica y minimizar los riesgos de inundaciones en las zonas aledañas a la quebrada La Pereira. Una persona muerta y otra con heridas de gravedad fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido el pasado jueves en autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de San Luis. Las dos víctimas que se movilizaban en bicicleta se estrellaron contra una tractomula que circulaba por la zona. Las autoridades capturaron a un hombre en la vereda El Reposo de Abejorral por el presunto delito de acceso carnal abusivo a menor de 14 años, en hechos que al parecer sucedieron en febrero del presente año. La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael, que impuso una medida no privativa de libertad en favor del comisario de familia de esta localidad, procesado por exigir dinero a un farmacéutico para no denunciarlo por convivir con una joven de 15 años de edad.